Hola, bienvenidos a mi canal. Espero tengan un buen día, buena tarde o buena noche. El día de hoy les traigo el video de Debit Coloring Book, o sea, el libro de débito o de deuda para colorear. Como en otros videos les he dicho, esto está inspirado en mi amiga Silvia, porque ella tiene su libretita de estas y tiene también retos, pero yo imprimí imágenes y se los puse. Tú eres libre de ponerle retos o imágenes. Puedes usar un libro de colorear o lo que tú quieras para hacer retos. Si no puedes comprar. En fin, quiero agradecer a la gente que me ve, que da like, que comenta. Muchas, muchas gracias. A la gente que se ha suscrito, a la gente que se ha ido también, pues hay que agradecerle. Y empecemos. Primero le voy a poner 50 centavos a mi reto de retiro. Vamos a ponerle un color divertido. Cada letra vale 50 centavos y al final voy a juntar 7.50 y esto va para mi retiro. Porque no nomás hay que pagar la deuda, hay que tener para el retiro. Ok, voy a usar este dado. Tengo 15 retos nada más y tengo este de 4. ¿Por qué? Porque no tengo mucho dinero para ponerle. Así que empecemos. Al reto 5 le voy a poner 25 centavos. A ver, déjenme. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Le voy a poner 25 centavos. Pero ahora vamos a empezar de abajo para arriba. Como nada más son 25, vamos a poner una hojita. Y aquí está la bolsa con dinero. Vamos a tirar otro. Al reto. Ay, al 1 por primera vez 44. Vamos a empezar con la bailarina. Y son 4. Le voy a poner 1, 2, 3, 4. 4. Y vamos a empezar con la calabaza, que vale 25. Hay mucho ruido porque es fin de semana, el momento que estoy grabando. Son 25. Los zapatos se los voy a poner naranja. Son 25. El moño este es 25, pero déjame buscar un color. Me gusta este verde oscuro. Me falta 25 centavos a una estrella. Vamos a pintarse la gris. Y ahí está el primer dólar de esto. Y vamos a ver. Al número 8 le ponemos 4 monedas. Ahí está. Este reto me gusta. Pero este verde no es. Creo que es este. Pues ocupamos 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a pintar. Es que son un montón de hojas. A ver, 1, 2, 3, 4. Pero se va a ver súper bonito cuando lo termine. Yo le puse valor a cada figura. Y al final, aquí le escribí cada pieza cuánto vale. Tú le puedes poner, yo en centavos se lo puse, 25 centavos es lo más chiquito para poder jugar con pesetas, cora. Al número 18 no tengo. Pero no tengo 18. Son 3 monedas. Al 13. 9, 10, 11, 12, 13. La chica cosa. La chica de humo. Ok, son 3 monedas. Voy a pintar 3 estrellas.
dos y acá arriba otro. Tres. Es la primera vez que le ponemos esto. Al final yo sé cada dibujo cuánto va a costar. Eso lo aprendí de mi amiga. ¿Sí, bien? Al número... Ok. Al 6, 2. Ella sí le hace. Así que yo así le copié. O me inspire, como quieran decirlo. Al número 6. Ah, este tampoco le hemos puesto. Y son dos. Vamos de abajo para arriba. Vamos a pintar las hojitas estas. Valen 25 centavos. Uno. Dos. Vamos a ver, ya nada más me quedan para dos rondas. Vamos al número 13, 2. Otra vez vamos a pintar una, ahí está, dos, vamos a darle otra ronda, al número 8 le ponemos 4 y los que quiero pintar no me salen, 6, 7, 8, este es el que más me sale y son 4. Uno, dos, tres, cuatro. Que al final me va a hacer falta monedillas. No crean que vivilla, vivilla no ando. Me quedan dos. Y voy a pintar otras dos hojas para ya no tener que buscar. Aquí está. Y esto sería todo. Les digo, esto me va a ayudar para...